Lente Regional, noticias y opinión. Hola, gracias por seguirnos en lenteregional.com. Seguimos con la cobertura especial de Expo Florencia 2017 y estamos con el patrocinio de la Gobernación de Caquetá, la Alcaldía de Florencia, la Policía Nacional y también Lubri Motores. En Lubri Motores ustedes pueden adquirir aceites Motul y también llanta service. Comuníquese al 321-468-0101. Segundo día de feria y me acompaña hasta ahora el gerente de COFEMA, Milton Chávez López. Gerente, bienvenido al entrenador. Cuéntenos cómo le ha ido en los dos primeros días del evento. Bueno, muy complacido de todo el respaldo que nos ha dado la comunidad, los caqueteños, las autoridades locales. Nos acompañaron rotundamente en el cóctel de inauguración. Muy complacido también con todos los equipos técnicos que nos vienen acompañando en los juzgamientos. En la mañana de hoy el Comité Departamental de Ganaderos con todos los juzgamientos bovinos. Y en esta noche nos encontramos con la Asociación de Caballistas del Caquetá, quien viene adelantando de manera responsable los juzgamientos equinos. Está previsto para una excelente feria este fin de semana en Florencia. Y seguramente vamos a superar las metas que nos habíamos propuesto de manera conjunta con todo el equipo de entidades que han respaldado este proyecto de Expo Florencia 2017. ¿La asistencia del público cómo ha sido? Total, muy buena asistencia hemos tenido en la tarde de hoy. Era complejo poder transitar por la compañía debido a la gran cantidad de público que teníamos. Yo creo que todos los espectáculos tuvieron una dinámica importante. La subasta que realizamos en la tarde de hoy tuvo una dinámica importante, cerca de 40 lotes subastados que nos indican que estamos reactivando con este proyecto de Florencia 2017 la economía del departamento del Caquetá. El juzgamiento equino también tiene una gran afluencia de público, la participación de caballistas. Por supuesto, graderías llenas vemos en Expo Florencia. Tenemos expositores de diferentes regiones del país, del Caldas, Antioquia, El Valle, Putumayo, Huila, Tolima, Caquetá, que están compitiendo en Francalid en los diferentes andares en la pista de juzgamiento Gerardo El Lavacobos. Un espectáculo garantizado, un espectáculo bonito, unos muy, muy buenos ejemplares que garantizan de que vamos a tener una feria equina grado A, que no tiene nada que envidiarle a las ferias del interior del país. Finalmente invitemos a la gente para que llegue a COFEMA lo que queda de domingo y lunes. Por supuesto, todos los caqueteños están invitados. Recuerden que COFEMA es la casa de los caqueteños del 12 al 16 de octubre. Los esperamos para que vengan y disfruten de todos los espectáculos que tenemos programados para ustedes. La gran mayoría de ellos gratuitos. Muchas gracias al gerente de COFEMA. Sacaba unos minutos del tiempo que tiene que adelantar algunas actividades. Es el encargado de coordinar todo el andamiaje para que la feria salga bien. Y a ustedes les recordamos que el patrocinio de Nayuwit, haz tus eventos familiares y empresariales en el Club Campestre Nayuwit. Hay servicio al público los sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 7 de la noche. También el patrocinio de Amazonía Fruit, es la marca de las frutas amazónicas, y del ingeniero Alexis Tapasco, asesor de los industriales lácteos del departamento. Y finalmente el patrocinio del senador Guillermo García Realpe, el ponente de la ley de subsidios al gas en pipeta que beneficia a familias de estrato 1 y 2. En Lente Regional seguimos en el cubrimiento especial de Expo Florencia 2017. Con la cámara de Jonfrey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional, noticias y opinión. ¿Por qué somos criollo caqueteño? Porque somos calientes. Somos echados para adelante. Porque me gusta el campo. Porque somos personas trabajadoras. Nuestra gente, la bondad de todos ellos y de verdad la amabilidad. Eso es ser caqueteño. Me siento orgulloso de ser caqueteño. En Expo Florencia 2017 demostramos por qué somos criollo caqueteño. Invita Alcaldía de Florencia. Gobierno Yo Creo en Florencia.